Empezabas eh, la franquicia. ¿Ya ya era franquicia o todavía no? Yo creo que ni siquiera era Creo que franquicia. no era franquicia todavía, tienes ¿Quién razón. ¿Quién te preparaste? ¿Con quién? ¿De qué? De consultores. Sí, 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 con Fejer. No, con nosotros. Es que nosotros somos desarrolladores. Antes de Business Kids, nosotros tenemos una empresa, de hecho cumplimos 20 años en febrero de capacitación y hacemos todo lo que son manuales operativos, hacemos mm. todo lo que, lo que está relacionado con empresas, recursos humanos y eso. Entonces lo que hicimos fue nosotros hacer nuestro propio desarrollo de franquicia, y después nada más lo pulimos y ya después cuando entramos a la asociación pues revisaron y hicieron cosas, pero ya, quedó todo aprobado porque lo desarrollaron nuestros propios consultores. ¿Cuándo nace Business Kids? Business Kids nace en 2009, pero nace como, como lo que se llamó en ese momento Clínicas de Desarrollo Emprendedor para Niños. Con ese nombre no llegábamos a ningún lado, pero era la idea. Empezamos a hacer como prácticas, empezábamos a ver qué le gustaba a los niños, cómo acercarnos a los niños y eh, llevarles la información del mundo de los negocios. Todavía no había la carga psicológica que tiene ahorita Business Kids. Era más bien enseñarles negocios a los niños. Y lo que queríamos era romper el paradigma del no puedo que trae el adulto que emprende un negocio. Que se desespera, si a los dos meses no puede pagar la renta, entra en crisis pensando que, que los negocios son como semillas que crecen de la noche a la mañana. Y no, hay que enseñar. O sea, nuestra idea era enseñarle a los niños, para cuando fueran grandes, que los negocios son, son como plantitas que hay que ir cultivando y que hay que ir poniendo, a lo mejor en más luz, a lo mejor hay que ponerlos en la sombra, a lo mejor hay que darles más agua, menos agua, pero hay que ir cuidándolas. Y la idea era esa, enseñar a los niños lo que son los negocios. Pero poco a poco fue evolucionando, fuimos transformándolo, empezó a hacer mucho más de juego, después vimos la necesidad absoluta, de meter mucho más de valores, mucho más de, de todo lo que tiene que ver con, con ecología, con conciencia del planeta y que los niños aprendan, que eso siempre estuvo presente, que los niños aprendan que hacer negocios es mucho más que ganar dinero. O sea que hacer negocios lo que lo que te da es mucho más. Te da reto personal, apoyo a la comunidad, porque tú vas a hacer un producto que otros necesitan. Entonces creamos esa conciencia social en los niños y así se fue transformando hasta que llegó el momento en que sacamos la revista que fue en 2013, junio de 2013 fue el primer ejemplar de la revista Business Kids también se llama y ahí fue como que ya un boom, empezaron a llamarnos, ya empezaban a venir desde el verano anterior, ya venían niños de otras de otras ciudades y ahí fue cuando dijimos ya tenemos que ser franquicia, todavía pasaron unos cuantos meses desde que ya teníamos casi todo listo en agosto hasta que las lanzamos en octubre de 2013. Y de octubre de 2013 a la fecha tenemos 33 franquicias, más cuatro centros propios. 33 franquicias. Sí. ¿En qué consiste la franquicia? La franquicia, o sea, lo que te damos como modelo de negocio es operar un centro business kids y los negocios alternos. ¿Qué son los negocios alternos? Hacer programas en empresas, muy importante hacer programas en escuelas de tu zona franquiciada. Y además hay fiestas infantiles, hay programas para papás, se incluye el módulo de adolescentes que es Business Teens, o sea, son como, como diferentes opciones de negocio alrededor de Business Kids y del negocio principal, que es un centro, como si los niños fueran a Ballet o si fueran a Karate, van a negocios, van a Business Kids. Son clases en la tarde, after school, que le llaman, o, o extracurriculares también, y clases los sábados, tenemos seminarios de fin de semana, tenemos curso de verano, programa de Pascua, diferentes opciones para que los papás acerquen a los niños a este mundo de, de lo que es emprender. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambio se puede producir en los niños que tienen estos, estos contenidos? Muchísimos resultados vemos en los niños. Hay resultados que ni siquiera son a propósito, pero se dan. Por ejemplo, que de pronto los niños empiezan a subir calificaciones en matemáticas y los papás preguntan por qué. Es porque simplemente entendieron para qué sirven. Entonces los niños empiezan a fijarse en si suman bien y si multiplican bien. No les preocupa mucho restar, les preocupa sumar y multiplicar, porque si no pierden. Entonces el niño empieza a, a, a tomar una conciencia de lo que son las matemáticas en la vida real. Hay muchísimos resultados. Que nos han comentado los papás en cuanto a conciencia del dinero, porque obviamente no somos un programa de educación financiera, pero hay una, una materia de finanzas. Entonces, los niños aprenden a usar una, una tarjeta de crédito y de pronto llega una niña al super y le dice a su papá: Papá, no gastes con eso porque lo vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, de pronto el niño entiende que no son tarjetas mágicas. Tenemos también muchísima. Como, o sea, ahora sí que retroalimentación de parte de los papás, que nos dicen que de pronto los niños entienden los trabajos de los papás, especialmente de las mamás. Muchas de las mamás que trabajan son quienes nos mandan a los niños a Business Kids, y, porque entienden ¿no? lo que es la lucha laboral, la lucha en, en el medio. Entonces los niños empiezan a entender por qué a lo mejor su mamá no llegó tan temprano como ellos hubieran querido. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas relacionadas con su empresa o su trabajo. Y el niño lo empieza a visualizar al momento que él está emprendiendo un negocio propio. Y después los resultados psicológicos, que son mucho fortalecimiento en, en cuanto a autoestima, reducción de bullying, por supuesto. El niño de pronto cree en sí mismo a través de su emprendimiento. Y al creer en sí mismo, empieza a, a desarrollar una autoestima más fuerte, empieza a creer en, en el mismo, a valorarse, a quererse. Y así es como va al mismo tiempo emprendiendo su negocio. Y en paralelo, pues obviamente está el aprendizaje de negocios, ¿no? Eh, eso quiere decir que ellos operan un negocio. Pueden, sí. pueden iniciar un negocio. Salen con un negocio. O sea, de, a partir de siete años, los de cuatro a seis es optativo. O sea, los niños de cuatro a seis años que pueden poner un negocio y que quieren hacerlo, lo hacen. Pero los niños que. Que, sal, que tienen más de siete, desde 7 hasta 14, salen con un negocio completamente armado, con página de internet, con tarjetas, con imagen corporativa, el producto producido, todo. Del producto sí se encargan los papás, o sea, solo hacen en sus casas, digamos, pero en, la, en, en el centro, o sea, en Business Kids, van aprendiendo las herramientas necesarias para ir haciendo ese negocio. Entonces, cuando pasa un ciclo de cuatro meses o un verano, que son 80 horas intensivas, el niño ya sale con un negocio. ¿Son 80 horas intensivas? En verano. En verano son intensivas porque son. Bueno, es un curso de verano, son cinco, perdón, cuatro horas diarias, cinco días por semana durante cuatro semanas. Y en periodo regular son o cuatro horas los sábados, o dos horas en lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo cada centro, y son, son en horario que los niños ya no están en la escuela, y tienen cuatro meses para, para llevar a... O sea, llevar este programa de 80 horas. Y al cabo de las 80 horas, el niño sí, ya una sale empresa. con el niño. Y sí. me, me habías contado cosas maravillosas de empresas que han surgido de los niños. Sí, ahorita hay muchísimos, hay unas cosas divinas. Pero padrísimas. Súper bonito. Tienen unos, tienen unos negocios que te sorprenden. A mí, la graduación de, de verano del año pasado, que fue en agosto. Llegué y me, me metí al baño porque de verdad se me llenaban los ojos de lágrimas de ver, había niños que, yo dije, estos niños, ¿cómo vamos a hacer que saquen un, un negocio? Son súper dispersos, están todo el tiempo, porque son juegos, business kits solo van a jugar, pero los niños van como que agarrándolo. Y estos niños, había dos, que no veíamos así avance, pero pues tenían que graduarse, y hablábamos con los papás, sí, pues está haciendo cosas el niño, ¿no? Pero veíamos, bueno, ¿qué pasa, qué pasa? Montaron esos dos niños unos negocios, uno montó un negocio de DJ que nos dejó. Heladas. Grabó el disco, hizo todas las mezclas, puso en, el, en la misma graduación, llevó una televisión, que seguro sacó de su casa como pudo, y montó todo el puesto de DJ, un niño de 8 años. Que además no, no veíamos así gran avance y de pronto, ¡pum! despuntó. Y vemos muchos casos así, una niña que ya va por su tercer negocio, pero. ¿Cómo? Sí, el primero son unas tarjetas de Depara, Paulina se llama. Después hizo unas tarjetas ya de San Valentín, Navidad, todo así. Y después. Hizo un juego de mesa de moscas, ya con instructivo, con todo, y sí, el juego quedó increíble, como de profesionales. Realmente hay niños que tienen casos ejemplares. Hay otro niño que se llama José Pablo que ya tiene cinco negocios. Creo que ahorita va por el sexto ya. Y niño con seis negocios. Sí, impresionante. Hace carteras, tiene un videojuego, tiene unas hamburguesas, que es su negocio principal. Tenía otro de, de ligas, estas de, de que hacen pulseras con ligas, que ese me parece que ya lo está dejando. Y otro que. Es un disco, creo que tiene, ¿no? Son cinco negocios. Y as ah, ya no, el quinto, perdón. El quinto es un libro de negocios para niños. Precioso este libro, que lo está acabando de escribir. Entonces, los niños van teniendo diferentes acercamientos con, con diferentes profesiones, van escogiendo, van cambiando. Nos ha pasado una niña que en el primer ciclo es joyera y después descubre, cuando es más grande, que su vocación es la fotografía. Entonces, ya está metida en la fotografía y ahora quiere estudiar cine. Ya tiene catorce. Van así. Qué bárbaro. Sí, son impresionantes. ¿Qué, qué, qué, qué cambios genera esto en la familia? Mira, el, depende mucho el medio de, en el que se haya criado el niño. Cuando son papás con ciertos recursos, pues está el apoyo de la familia, como que los niños tienen mucho más mundo que han visto opciones, han visto otras alternativas. Pero nos ha tocado muchos casos, nos han tocado muchos casos de éxito con los niños becados, con niños que, que de pronto. El niño tiene una cuenta de banco y el papá no. De pronto el niño dice: Ya tengo mi tarjeta de débito y ahora quiero convencer a mis papás. Uno dice: Quiero convencer a mi papá de que pague impuestos. Y yo, bueno, porque tiene economía informal, una persona de nuestro acto humilde, y dice: Quiero convencerlo de que pague impuestos. Tenemos otro niño, que es, super, es otro, otro caso de éxito, un niño súper inteligente, que se llama José Rubén, que hizo una fórmula de, de un chocolate y están los chocolates deliciosos. Y. Obviamente, y se le ayudó el registro, todo eso, y él es él, él, de los que tienen tarjeta ya de débito con su cuenta, y se sale en las mañanas, deja sus chocolates en tiendas y después los regresa. Y ahí, obviamente, si sí hay que decirle, o sea, el papá nos echa la mano pues, para que el niño no vaya solo a esas cosas, y es muy importante cuando llegan esos niveles que los papás, o sea, los ayudamos también, tenemos abogados en la empresa para ayudar a que se desprenda el negocio del niño de los papás, para que nunca se confunda con explotación, porque hay muchas cosas que dicen, hay ah, explotación infantil. El emprendimiento infantil es otra cosa. Es fortalecer al niño para que él, haciendo lo que más ama, sepa que en un futuro puede generar un ingreso. Entonces, los, el, los papás pues, tienen que entrarle al quite a ayudarlos cuando, cuando ya el negocio va creciendo. Incluso los papás tienen que facturar. Si el niño empieza, hay niños que ya están exportando. Entonces, ah. sí, tenemos dos. Entonces. Es importante que el niño... Digo, ¿Están exportando? Pedidos chicos, pero ya los estamos llevando a ferias, todo. Y entonces pues, los papás tienen que facturar, porque si no, como No pueden exportar, ¿no? Y Business Kids no puede hacer nada con los negocios de los niños. Nosotros los enseñamos. Claro. Entonces necesitas que el papá, pues, o la mamá se dé de alta, que facture, que todo, para poder mandar sus pedidillos. Oye, ¿y cuánto cuesta la franquicia? Déjame. La franquicia hay dos modalidades, básica y equipada. La equipada es llave en mano con todo el mobiliario, computadoras, iPads, todo, y cuesta 295 mil pesos. Y la básica, que es más bien para escuelas o consultorías que ya tienen como que la infraestructura para, para montar, montar un centro de desarrollo emprendedor, cuesta 140 mil. Y no te incluye mobiliario, ni equipo técnico, nada. Muy, Solamente, muy ¿no? Muy razonable. Sí, siempre pensamos que, que para, para lograr, digo, si estamos enseñando a los niños... A, a tomar una conciencia de lo que son los negocios sociales no podíamos yo sé que hay muchísimas franquicias que a lo mejor dicen bueno m, las regalías son de tanto y, y a lo mejor van a pagar una cuota alta a las personas pero al final no sirve si el si él es, o sea si tu franquiciatario no es el que hace el negocio o sea tú le das el modelo pero él tiene le tienes que permitir que sea negocio business kits no es tan fácil como hay mucha gente si sí, le encanta la idea pero no creas cuesta mucho cambiar la mente de muchas personas que tienen miedo a que el niño aprenda negocios, ¿no? Y hacemos mucho en redes sociales, trabajamos mucho, hacemos conferencias para papás, para que entiendan todo lo que el niño puede aprender a través del emprendimiento, ¿no? Pero cuesta, entonces no es como, como la natación que corren todos los niños, no hay niño que no vaya, ¿no? De los que pueden pagar la van, en cambio aquí les cuesta, entonces queremos que, que los franquiciatarios tampoco tengan un negocio tan caro para que puedan rápido en un año estar recuperando y también está la parte de las zonas cuidamos mucho que, nos, que, que estén muy separadas las franquicias para que puedas agarrar un buen radio de, de población no y que y que puedas tener un buen número que que de no niños en tus exacto que no eh, se Y tiene la revista otro? de Business Kids sí la revista eh, cuántos ejemplares llevas cada concedita 22 al mes marzo es el número 22 que que ya suenan ya vamos a cumplir dos años y sí ha sido un esfuerzo enorme. Ahí sí me salió a mí, mi vena emprendedora, porque yo dije quiero una revista, porque ya empezamos a tener liderazgo en marca. Entonces, para conservar ese liderazgo en marca, pues siempre tienes que, que estar en medios y cosas. Entonces dije, bueno, tenemos que crear nuestro propio medio. Y desarrollamos una tres ideas, la revista, un programa de radio y un reality de televisión. Obviamente. Todo significa dinero, costos y demás. Y pues la revista dentro de todo era lo más accesible. Y la sacamos, nos costó mucho trabajo la distribución. Ahorita ya estamos en tiendas, no sé si se pueda decir. ¿Sí? Estamos en Sanborns, estamos en la Unión de Boceadores, en puestos de revistas y eso. Ya jaló. Sí, ya. Ahorita ya. Primero empezamos, pensamos que íbamos a vivir de publicidad. Sí hay publicidad, o sea, sí hay anunciantes. Pero al final la publicidad que más nos importa es la nuestra. Es que siempre esté presente el anuncio de Business Kids para qué, para que la revista sea un vínculo entre los centros Business Kids, ahora que somos franquicia, y los papás, que puedan ver la revista y que la, el papá entienda lo que es Business Kids, que el papá en una tienda vea y diga, ah, ok, no están monetarizando a mi hijo, no lo están haciendo pensar solamente en, en dinero, ¿no? En metálico, como dicen. Uh -huh. Lo que queremos hacer ver en, a través de la revista, es toda la filosofía de Business Kids, que es el emprender con valores. Entonces, pues se convierte en nuestro principal medio. Y sí, tenemos anunciantes. Ahorita acabamos de sacar un proyecto que es una tarjeta de descuentos para niños. O sea, los niños que van a la revista. Las marcas dan descuentos que pueden ser cualquier marca que un niño consuma. Pueden ser desde restaurantes, ropa infantil, tiendas, centros de diversión, lo que sea. Entonces, las revistas... las... Marcas se anuncian en la revista y en nuestra página de internet y página de Facebook, se anuncian y eso en este año no tiene ningún costo, cualquier empresa que quiera entrar puede hablarnos, evaluamos el proyecto, entra y nosotros en los centros les damos a todos los niños tarjetas de descuento para que el niño aprenda a tomar decisiones y empiece a, a, a tomar conciencia, a concientizar el tema del ahorro y que diga, vamos a este restaurante porque aquí me dan 10% de descuento. Entonces es como una especie de de objetivo doble, uno, pues tener aliados estratégicos a través de las empresas y el otro es tener a los niños con esto de la toma de decisiones. ¿Dónde ¿no? No se pueden comunicar con, con, con ustedes? Te doy el, el teléfono, ¿Sí? es el 2098. 2098. 93. 51 de la Ciudad de México. 51. De la Ciudad de México. Uh -huh. Y nos encuentran en Facebook, lo más fácil, es Business Kids, todo junto tiene que ser. Hay varios de las franquicias, pero, pero pongan Business Kids todo pegadito, o sea, sí. la, una sola palabra, uh -huh. y también en la página businesskids.com.mx. Business Kids. Ajá. Qué bárbaro, ¿eh? Com.mx, qué padre. Sí. Eso es el lindo. que sigues avanzando. Y sobre todo a mí me parece que la, la, la este. La franquicia no está nada cara, ¿no? No, no, por eso yo creo que tuvimos también tantas solicitudes. De hecho ganamos, acabamos de ganar el premio nacional del, el premio nacional de la franquicia novata, la asociación, por, la, por, por lo que hemos hecho, ¿no? Como que es un poco tiempo, un año y medio, y sí hemos logrado crecer a través de este modelo, ¿no? Que al final, pues cualquier negocio que, que esté con un fundamento que permita a otros hacer negocio. Pues creo que el mejor esquema para crecer es el, es que la, el modelo el premio, de franquicia. ¿no? ¿En qué año fue? Ahorita, la semana 2000, pasada. El 2015. 2000, es 2014, ¿no? Sí, creo que están premiando 2014. Sí, premio, sí, premio nacional de la franquicia 2015. O sea, fue ahorita, pero sí, no se sé acaba si se dar La semana, pasada. Uh -huh, la, semana, la semana pasada. Oye, pues qué, en ¿qué el marco gusto de la de la tenerte aquí. Déjame.